sobre el rock under, porque bueno, muchísima gente piensa de que no tengo nada que ver con el under, ¿no? Por estar en una radio comercial y todo eso. Sí puedo opinar desde el punto de vista personal, Roberto Berea, que es para él el rock under. Creo decididamente que es la primera vitamina que tiene todo rockero para empezar a tocar, para empezar a ir a ver a los que tocan, para empezar a sentirle el gustito a todo esto que es muy muy grande hoy, en el 93. Siempre lo del under se mezcló con lo bajo, con lo de muy poco dinero, con lo de muy pocos elementos para poder manejarse, si sea escritura, sea música, sea todas las expresiones que pueda tener el mote de underground abajo o arriba. Yo creo que decididamente el under es el bastión de todo, que hay cosas que son muy muy grandes que igualmente no pierden esencia de underground. Eso para mí es fundamental. Ese tipo que se dio cuenta de su crecimiento, que lo asimiló, que aprovecha todo lo que viene atrás de ese crecimiento, pero que sigue manteniendo la esencia, esa llama provocadora, creativa, revolucionaria, que está emparentado con todo eso que está ahí abajo y que mucha gente lo relaciona con el arte. Bueno, mira, el under es un cúmulo de gente que supuestamente quiere hacer las cosas más allá de lo establecido, ¿no? Ya sea en música, o sea en un trabajo, en pintura, o en una disciplina en particular. Por lo general se refiere al arte, ¿no? Y de una forma, digamos, que deja de lado lo que hay que hacer para ser comercial, para estar dentro de lo establecido comercialmente. Y genera un montón de bandas, de lugares para tocar, y de exposiciones, de lugares, de querías, donde se maneja eso, ¿no? Que a veces se maneja en medio como al borde del sistema o del mercado, pero justamente tampoco pueden estar completamente afuera, o sea, como es como una cosa paralela, como una existencia paralela, un microcosmos en sí mismo. Deja de ser under cuando alguien empieza a prostituir su arte o su forma de comunicarse en pos de lo que se debe hacer para la aceptación masiva. Eso creo que deja de ser under. Yo no creo que se elija estar en el under, al menos en mi caso no se elige estar en el under. En mi caso se elige hacer lo que se quiere. Yo escribo en revistas underground, en revistas también overground, pero siempre hago lo que quiero. O sea, me parece que la idea no es ser o no underground, sino hacer lo que uno quiere. Que si bien musicalmente los artistas no son tan grandes virtuosos instrumentistas, el contenido social de la letra es lo que le da la grandiosidad a esa banda. El músico cuando se pone una remera que dice Marshall o Tama o Perro o lo que sea, es porque ama el instrumento con el cual se expresa. Eso no es malo para el underground. Lo que es malo es que venda sus convicciones para entrar en un comercialismo. Yo creo que las bandas pueden ser muy populares internacionalmente, grandes y populares, pero no perder su contenido. La esencia de es un movimiento de gente que no está de acuerdo con lo que ve y que quiere crear una movida hasta que la logra.
cuando la logra, mantener la esencia es lo más importante. Yo creo que el under, la definición de under depende de quién la mencione. Supongo que el overground debe creer que el under es un conjunto de grupos predestinados a no ser overground. Y yo creo que la gente del underground no sabe demasiado bien qué es el under aún. De todos modos, creo que es una definición vieja. Yo no me siento underground. Trato de escapar las definiciones. El mercado fluctúa y cambia permanentemente, y hoy me costaría demasiado decir quién es under o no, porque se puede ser under por elección o se puede ser under por imposibilidad de ser otra cosa. Yo creo que el under es una caratulación que impone la gente o impone. Yo no creo. No sé qué es el under, no creo que haya algo que es under. Como dijo, a mí me parece una caratulación vieja que hace la gente. Habría que ver qué parámetros toma la gente para definir qué es under o qué no es under, digamos. Digamos que si under significa abajo, o sea, si la traducción lógica y espontánea significa abajo, habría que definir la línea por la que está debajo la gente que pertenece al underground. Yo no reniego de si la gente pretende enrolarme en un género del underground porque quieren hacerme víctima de sus especulaciones, no me molesta. Yo para ese grupo de gente seré underground. Yo espero que la gente vaya entendiendo que el underground solo es una definición que tiende a resignar a ciertos grupos siempre a una misma postura y que no los deja crecer, no solo monetariamente, sino estéticamente, conceptualmente, que no se deja de expandirse, digamos. Porque ser underground significa ser fiel a ciertos conceptos. Hasta los malos manejos de muchos grupos que siguen mintiéndole a la gente diciéndole que tenemos la esencia underground, y bueno, cuando llegan a sus casas están pensando en cuál va a ser el nuevo contrato.
no creo que desaparezca. El rock under escucha con poca gente. No, yo creo que el rock no se mide por la cantidad de gente que te siga. Creo que se mide por lo que transmite, por lo que provoca, por lo que contagia, por lo que te da. Con mucha o poca gente, no puedo hablar de underground. Puedo hablar de underground. Con el rock underground. Viéndolo, escuchándolo y bueno, y lo que me pasa a mí cuando lo veo. No sé, a mí una piseta me provoca lo mismo ahora en lo de la Salla que cuando lo veía en el Paracultural. Quizás tiene otro marco, pero me sigue provocando las mismas cosas. O sea, ese tipo para mí sigue manteniendo una esencia underground, aunque esté a otro nivel. Con el rock pasa lo mismo, yo veo muchísima más gente, pero creo que hay gente que tiene la misma esencia de toda la vida. Sumo tocaba en el Einstein y era una cosa rara, era Breaker. Después siguió siendo la misma cosa rara, pero había 3.000, o 5.000, o 2 obras, o un estadio de Vélez completo en un festival de rock. El under puede ser no solo conocido masivamente o tener una actitud musical diferente, alternativa. Para nosotros el under es hacer las cosas de una manera distinta a la forma que se hace siempre. Podés llevar 200.000 personas en una postura under. Eso es el under. Entonces, es oponerse a ese negocio que limita el arte dentro de la música. La esencia de eso es, digamos, un camino alternativo, de cualquier estilo. Hay dos cosas. Algunos denominan under a hacer algo al principio de una banda, al principio del trabajo de una banda, tocar en un pacho, a 50 amigos, el primer demo. Yo no creo que necesariamente eso sea under, creo que eso es solamente el principio de la banda. Underground es tener otra actitud. Y genera. Puede generar un nuevo negocio para una productora. Puede generar. No sé, creo que dando ejemplos se darían más cuenta. Puede generar un nuevo negocio, como puede generar algo, un nuevo movimiento imparable, como puede haber sido el punk rock en los 70, el rap en los 80, o bueno, generar nada, puede seguir siendo under y quedarse ahí abajo. Y creemos que no puede haber underground y no existe para nosotros el underground sin una conexión social y sin ver una realidad. Creemos que no hay underground sin protesta y que no puede haber limitaciones artísticas, que tiene que haber antros abiertos, que tiene que estar la gente en la calle, que no tendrá que existir la competitividad ni la envidia entre las bandas y poder poner un sonido en una esquina y salir a la calle. Creemos en eso. Y creemos en eso aunque tengamos 20 discos y llevemos 10 adentros. De cultivo para gente nueva en todo sentido, ¿no? Teatro, cine, música, todo lo que tiene que ver con el arte es importantísimo. Y
Y a veces creo que también es una herramienta. Creo que para algunos es una herramienta. Cuando era más adolescente pensaba, era más idealista con respecto al under, pero después me di cuenta que había gente que trabajaba de punk. Y creo que bueno, que el under es un lugar bastante interesante donde pueden pasar un montón de cosas que en otro lugar no pueden pasar. O donde se nuclean ciertos movimientos que bueno, que van a ver la luz a lo mejor varios años después, o a veces no lo verán nunca. Pero a lo mejor si simplemente fue una buena experiencia o un buen lugar de aprendizaje para un montón de gente que después va a hacer cosas importantes. Lo veo como un lugar interesante para explorar y para poder trabajar en esa historia de impresiones. Digamos, apuesto más a eso que todavía no está hecho, que lo que ya está establecido y ya está hecho. No sé, creo más en lo que está por hacerse que lo que ya se hizo. Y en ese sentido, me parece que el under por ahí representa como un gran silencio donde uno se puede mover y expresarse libremente sin demasiadas ataduras con respecto a algo que ya está establecido y bueno, ya uno no se entra en algún sistema, si es que hay algún sistema. El secreto está en eso, armar un proyecto, mostrarlo, cuando la gente lo hace propio, dejarlo y ir hacia otro lado. Digamos, no creo que desaparezca eso, porque en definitiva siempre va a haber gente que inicia algo y que fuera de, digamos, de lo que se escucha, lo que se ve, y esa misma gente va a generar otros espacios y seguramente, no sé, alguien los etiquetará con el nombre de Ander o lo que fuera. Noto como que algo se está moviendo, algo se está gestando, me parece un momento interesante, así, no sé si coincide con el final del siglo y eso, pero acá en Argentina me parece como que están surgiendo cosas interesantes que con el correr de poco tiempo va a ser lo que va a predominar, digamos, pero hay un cierto tufillo que me hace, digamos, pensar esto, y aparte lo veo con la gente que estoy en contacto, con los pibes que vienen, hay muchos grupos surgiendo, hay muchos que son, que bueno, que están ahí dispersos, pero hay otros que ya vienen con una propuesta clara y esa, que se nota que la gente está informada, escucha, no sé. Me parece que es un momento interesante, como para no perdérselo. Jugar y prejugar y todo eso, hay que defender algo que es mucho más importante: la libertad.